muy dolida. Yo estoy muy molesta por esta decisión de la Corte Suprema. Esta decisión de eliminar el derecho al aborto, un derecho fundamental, un derecho constitucional, un derecho humano. Eso es una pendiente que tiene la democracia para con las mujeres. Discrepo, señor presidente. A nosotras, las mujeres, la democracia nos debe infinidad de debates. Debates relacionados con la lucha de los derechos políticos, sociales, laborales, sindicales. Debates relacionados con las injusticias y las inequidades que vivimos y que sufrimos las mujeres a lo largo de la historia. Y esos son los debates que nosotros tenemos que dar. Y esos son los derechos que las mujeres debemos conquistar. No el aborto. ¿Y sabe por qué, señor presidente? Porque el aborto no es un derecho. No es un derecho humano. No lo es. No tienen razón. El derecho humano es el derecho a la vida, no el derecho a eliminarla. No el derecho a destruirla. No lo es. Lo que hay, en cambio, a mi parecer, pues es un exceso de sofismas de estar en contra de la vida, ya sea por ignorancia, por egoísmo, por otros prejuicios. Una visión que obnubila el problema de las mujeres que se enfrentan a esta disyuntiva. Lo reduce a que es culpa de la ignorancia. Y viene entonces una paradoja. Como es culpa de la ignorancia, la mujer tiene que ser sancionada con prisión. Si no es por ignorancia, es por mala o por egoísta, porque las buenas mujeres culminan la gestación y entregan en adopción al bebé. Otra simplificación. Como es moralmente mala, amerita prisión. Si no es por ignorante o por mala, entonces es por irresponsable o porque, como se dice, no se cuidó. Pues por más desesperación y desolación que sienta, debería resistir. No resistió, entonces es promiscua e irresponsable prisión. No creo en estos reduccionismos. Estoy en contra de estigmatizar a quienes toman esta decisión, que me parece, si ya de por sí es difícil y dura, por la carga moral, social, pero profundamente individual y espiritual, no debería serlo más por la fuerza del derecho. Nadie se embaraza en ejercicio de su autonomía para después abortar. Hoy estamos frente a un día histórico. La Corte Suprema de los Estados Unidos revocó el derecho al aborto. ¿Y qué señaló? Que no es un derecho constitucional el derecho al aborto. ¿Saben por qué? Porque el aborto es un asesinato agravado por el vínculo, un asesinato calificado por el diferencial de fuerzas. Afortunadamente, volvió a ganar la vida. Sigamos el ejemplo en Argentina. Y yo, Javier Gerardo Milei, me comprometo a que si soy presidente, voy a avanzar para terminar con esa aberración del aborto. Gracias. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Y viva la vida! Thank you.